Hace algunos años, en medio de una etapa particularmente agotadora de mi vida, decidí tomarme un merecido descanso de la rutina agobiante de la ciudad. Mi trabajo estaba consumiéndome, mis relaciones personales estaban en ruinas y mi salud comenzaba a resentir los estragos de todo ello. Necesitaba un respiro, un lugar donde pudiera escapar de todo, al menos por un tiempo. Y así fue como llegué a conocer la cabaña de las pesadillas. La historia de la cabaña me llegó de manera casi fortuita gracias a una conversación casual con un compañero de trabajo mientras compartíamos unas cervezas en un bar local. Mencionó en voz baja que había encontrado un refugio perfecto para desconectar del mundo. Me habló de un lugar en lo más profundo del bosque, una pequeña cabaña que había alquilado en varias ocasiones para escapar del estrés. Me contó que era un sitio mágico donde podías dejar atrás tus preocupaciones y disfrutar de la tranquilidad que tanto anhelabas. Sin pensarlo demasiado, le pedí los detalles de la cabaña y al día siguiente ya estaba haciendo las gestiones necesarias para reservarla. La idea de alejarme del ajetreo y el bullicio de la ciudad y sumergirme en la naturaleza me resultaba irresistible. Imaginaba días de descanso rodeado de árboles y el canto de los pájaros, leyendo libros, haciendo caminatas y simplemente recargando energías. Llegó el día de mi escapada. Con una maleta llena de libros, ropa cómoda y provisiones para la semana, me dirigí hacia el bosque. El camino para llegar a la cabaña era largo y sinuoso, pero la emoción de lo que me esperaba me mantenía en alto ánimo. Cuando finalmente llegué a mi destino, quedé impresionado. La cabaña era pintoresca, de madera envejecida, con un porche amplio que daba a un lago sereno. Era el lugar perfecto para desconectar. Durante los primeros días, todo fue idílico. Me relajé junto al lago, observando cómo el sol se ocultaba lentamente detrás de los árboles. Leía novelas que había estado posponiendo durante meses, disfrutaba de largas caminatas por el bosque y cocinaba mis comidas favoritas en la cocina rústica de la cabaña. Las noches eran tranquilas y la sensación de paz me envolvía por completo. Sin embargo, a medida que pasaba más tiempo en la cabaña, comencé a notar cosas extrañas. Por las noches, escuchaba susurros en las sombras, como voces que apenas se percibían. Al principio, lo atribuía a la mera sugestión producto de mi aislamiento en medio del bosque, pero los susurros se volvieron más audibles y persistentes, como si intentaran decirme algo. No podía entender las palabras, pero sentía una extraña inquietud. Una noche, mientras estaba en la cama, los susurros se hicieron insoportables. Me levanté temblando y salí al porche en busca de respuestas. La luna brillaba en el cielo estrellado, iluminando el paisaje oscuro. Miré a mi alrededor tratando de localizar la fuente de los susurros. Fue entonces cuando vi una figura sombría en el bosque, parada entre los árboles. No podía distinguir los rasgos de la persona, pero sabía que estaba ahí. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras la figura se acercaba lentamente. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. Entonces, la figura se detuvo a unos metros de la cabaña y habló. Su voz era siniestra, como un eco de mis peores pesadillas. Me habló de mis miedos más profundos, de mis inseguridades, de todas las cosas que me mantenían despierto por las noches. Aterrado, corrí de regreso a la cabaña y cerré la puerta con llave. Las voces seguían persiguiéndome como si estuvieran dentro de mi cabeza. Me senté en el suelo, tratando de entender lo que estaba sucediendo. ¿Era esto real o simplemente una alucinación provocada por la soledad? La respuesta llegó al día siguiente cuando me aventuré fuera de la cabaña. El bosque ya no era el refugio tranquilo que había sido al principio. Los árboles parecían retorcidos y amenazadores, y el canto de los pájaros se había transformado en un aterrador coro de lamentos. Me sentía observado en todo momento, como si algo estuviera acechándome en la oscuridad. Con el paso de los días, las pesadillas se hicieron más intensas. Criaturas grotescas aparecían en mis sueños, acechándome en cada esquina de la cabaña. Mi cordura se resquebrajaba mientras luchaba por discernir la realidad de la ilusión. A veces, me despertaba en medio de la noche con la sensación de que algo me estaba tocando, pero no había nadie allí. Finalmente, llegó un punto en el que ya no podía soportarlo. Me encontraba al borde del colapso, atrapado en un infierno de mis propios temores, desesperado por escapar. Decidí abandonar la cabaña y regresar a la ciudad,
aunque eso significara enfrentar los problemas que había estado evitando. El bosque parecía resistirse a dejarme ir. Los árboles se retorcían y crujían como si protestaran contra mi partida. Las voces y las figuras sombrías me persiguieron hasta el último momento, susurrándome palabras que apenas podía entender. Pero finalmente logré escapar. Regresé a la ciudad agotado y traumatizado por la experiencia en la cabaña de las pesadillas. Me di cuenta de que lo que pensaba que sería un refugio tranquilo se había convertido en una pesadilla de la que no podía escapar. Nunca supe si lo que experimenté fue real o simplemente una manifestación de mis propios miedos y ansiedades, pero una cosa era segura: había aprendido que no podía huir de mis problemas. Tenía que enfrentarlos de frente. Estaba alojándome en un Airbnb por una sola noche en un viaje por carretera que hice el año pasado. El lugar era una casa estilo cabaña en un bosque que estaba a mitad de camino en mi viaje por carretera, así que solo iba a estar allí por una noche antes de continuar el viaje. Cuando llegué, era justo antes del atardecer. Conduje por un camino de grava bastante largo durante unos minutos hasta llegar a la cabaña. Parecía más antigua de lo que esperaba, y el camino de tierra desde el estacionamiento hasta la puerta principal se había convertido en barro debido a una reciente lluvia. Cuando finalmente logré llevar mis maletas adentro, eché un vistazo alrededor. Había muy pocas ventanas, por lo que incluso con el sol parcialmente arriba, todavía estaba bastante oscuro adentro. Encendí una de las luces en la esquina de la habitación, pero esa fue la única luz en toda la cabaña que funcionaba. Envié un mensaje de texto al anfitrión preguntando si me faltaba un interruptor de corriente o algo así, pero ya estaba descontento con esta estadía. Aunque era solo por una noche, traté de no preocuparme demasiado por ello. Guardé todas mis cosas en el dormitorio y luego me senté en una de las sillas del sofá en la sala de estar. A pesar de que estaba bastante anticuada en cuanto a la decoración, todavía era acogedora. Saqué mi teléfono y empecé a planear la segunda mitad de mi viaje para el día siguiente. En ese momento, hubo un golpe repentino en la puerta principal. Golpearon tan fuerte que me enojé más de lo que estaba confundido acerca de quién podría ser. No había personas ni nada que ver afuera, así que simplemente abrí la puerta. Un hombre estaba en el porche, vestido con ropa de invierno pesada y una gran sonrisa en su rostro. Hacía un poco de brisa afuera, pero definitivamente no era necesario usar una chaqueta de nieve. De todos modos, dijo que era el anfitrión y que estaba aquí para ayudarme con las luces. No estaba realmente contento de que viniera sin decirme, y sinceramente no me importaban mucho las luces, pero como ya estaba aquí, acepté dejarlo ayudar. Entró directamente en la sala de estar y se acercó a una de las lámparas, y comenzó a trastear con ella. Mientras lo hacía, miré hacia el estacionamiento y extrañamente no vi ningún otro coche. Este lugar estaba tan alejado en medio de la nada que tenía que haber conducido para llegar tan rápido después de que envié el mensaje de texto. Me volví para preguntarle al anfitrión al respecto, pero él ya me estaba mirando desde el otro lado de la habitación. Hubo un incómodo momento en el que nos miramos antes de que el hombre sonriera y se disculpara, diciendo que no podía resolverlo. Le dije que no se preocupara, que de todas formas tenía que ir a la cama pronto, y luego me paré para dejarlo salir. Salió lentamente de la cabaña y se alejó sin decir nada más. Toda la situación era extraña, y estaba muy intrigado por cómo podría haber llegado aquí sin un coche. Así que lo observé caminar bastante lejos por el camino de grava, y parecía que iba a seguir caminando. Pero luego se detuvo y se dio la vuelta. Lo observé esperando que no pudiera verme mientras el hombre miraba la cabaña y simplemente se quedaba allí. Luego se apartó del camino de grava hacia el bosque. No estaba seguro de qué pensar acerca de todo lo que acababa de suceder, pero ver al anfitrión vestido como si viviera afuera y luego verlo caminar hacia el bosque me dio una sensación muy mala. Permanecí despierto durante otros 20 minutos en mi teléfono, revisando las ventanas de vez en cuando. Justo antes de prepararme para dormir, hubo un fuerte golpe en mi puerta nuevamente. Estaba seguro de que debía ser el anfitrión, pero era demasiado oscuro para que alguien estuviera apareciendo. Golpearon nuevamente con la misma agresividad. Realmente no sabía qué hacer, así que me quedé en silencio. Después de un minuto, escuché a la persona caminar alrededor de la cabaña.
Caminé con precaución hacia el dormitorio y encendí la linterna de mi teléfono para poder ver. Escuché sus pasos hasta que llegaron justo al lado de la ventana, donde se detuvieron. Hubo un momento de silencio mientras dirigía mi luz hacia la ventana esperando verlos aparecer. Luego se dieron la vuelta y comenzaron a alejarse. Escuché hasta que estuvieron demasiado lejos para poder oírlos. Luego recogí todo lo que tenía y corrí hacia mi coche. Conduje hasta la gasolinera más cercana que estaba a 6 millas de distancia, y luego llamé a la policía. No sabía lo que estaba pasando allí, pero pensé que era mejor prevenir que lamentar. La policía contactó al anfitrión de Airbnb, y me horrorizó ver que era una persona diferente a quien había venido. No pudieron averiguar quién era el otro hombre ni por qué estaba allí, lo cual es aún más aterrador. Continué mi viaje por carretera a la mañana siguiente una vez que terminó la breve investigación, pero mientras conducía, hubo una cosa que me vino a la mente y que todavía no he podido entender. ¿Cómo sabía el hombre que las luces no estaban funcionando si no era el anfitrión a quien había enviado un mensaje de texto? Tal vez había entrado y había roto las lámparas él mismo antes de que yo llegara, como parte de algún plan para que confiara en él, o podría haber estado trabajando de alguna manera con el anfitrión. De cualquier manera, todavía no sé qué intentaban hacer, pero estoy bastante seguro de que no estaría aquí si me hubiera quedado en esa cabaña. El año pasado me quedé en una cabaña que mi familia ha tenido durante generaciones. Es una pequeña cabaña de 2 habitaciones que básicamente está en medio de la nada, pero toda la familia la ha usado como casa de vacaciones o para una escapada de fin de semana, o algo por el estilo. Nunca me había interesado mucho quedarme allí porque solo tenía agua de pozo con una bomba manual y el único baño era una letrina que estaba al otro lado del patio. La única razón por la que me quedé allí por primera vez fue porque quería ir a algún lugar para alejarme de todo durante un par de días, pero no tenía dinero para alquilar mi propia cabaña. Cuando llegué allí, me sorprendió mucho lo remoto que era. Sabía que iba a estar lejos, pero esta cabaña parecía estar fuera de la red. Aparqué mi coche en el costado y encendí el generador para tener electricidad. Luego, usé la llave de la familia para entrar. No estaba mal en absoluto y, dado que era gratis, realmente no podía quejarme. Puse todo en orden como quería y me aseguré de que no hubiera nada mal en el lugar. Luego, me hice un poco de té y me senté junto a la chimenea con mi computadora portátil. No había servicio de celular por aquí, pero tenía algunas cosas relajantes en las que podía trabajar sin internet. Realmente no llevaba un registro del tiempo, pero pasaron algunas horas después del atardecer. Guardé todo y estaba listo para acostarme. Salí afuera para apagar el generador y no desperdiciar combustible, pero en el bosque había una luz. Era muy evidente, siendo literalmente la única luz visible a millas de la cabaña. La observé moverse por el bosque hasta que lentamente desapareció a lo lejos. Permanecí fuera por unos minutos más para asegurarme de que realmente se hubiera ido y luego regresé adentro. Estar en una cabaña tan remota, lejos de cualquier tipo de civilización, hizo que fuera realmente inquietante ver que alguien estaba tan cerca. Apagué la chimenea y usé la lámpara de batería para llegar al dormitorio. Luego, me metí en la cama y me dormí. Por la mañana, me levanté al amanecer, hice café y me quedé dentro de la cabaña hasta el mediodía. Luego, salí a dar un paseo. Realmente quería ver qué pasaba con esa luz que había visto, así que me dirigí hacia donde la había visto la noche anterior. Me llevó alrededor de 20 minutos llegar a donde pensé que estaba, pero no parecía haber ningún camino para caminar en ninguna parte, y no vi señales de que alguien hubiera estado aquí. Después de buscar alrededor, regresé a la cabaña y continué con mi día. Encendí la chimenea nuevamente y hice todas las mismas cosas que había hecho ayer. Cuando estuve listo para acostarme, salí al generador y nuevamente vi esa luz. Estaba en el mismo lugar donde la había visto la noche anterior, pero esta vez no se movía, estaba quieta, brillando en lo profundo del bosque. La observé durante un minuto, pero nunca se movió ni parpadeó. Así que entré, y dentro de una hora, estaba en la cama. Durmiendo en algún momento de la noche, sin embargo, me desperté. Estaba adormilado y cansado, pero realmente tenía que ir al baño. Me quedé en la cama tanto como pude, esperando que la sensación desapareciera, pero simplemente no podía esperar más.
Me puse algo de ropa y unos zapatos, agarré la linterna de mano y salí afuera hacia la letrina y hice lo mío. Pero en el camino de regreso por el patio, encontré huellas de pies justo enfrente de una de las ventanas. Miré de cerca y estaba seguro de que no eran las mías. Luego vi la línea de pasos que tomaron, dieron la vuelta a la cabaña hasta que se desviaron. No iba a seguirlos lejos de la cabaña, pero cuando miré en la dirección a la que estaban llevando, coincidía perfectamente con donde había visto las luces en el bosque antes, pero ahora la luz había desaparecido. Mi estómago se hundió, y corrí hacia la cabaña. Luego cogí mi bolso y me fui en el coche en la oscuridad, ni siquiera mirando hacia atrás. Probablemente nunca sabré exactamente qué pasó esa noche en la cabaña, pero no estoy seguro de si incluso quiero saberlo.